Bueno, pues ya estamos de regreso y vamos a platicar sobre el bochorno, sobre el calor, sobre el hidratarnos, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que nosotros, ya vimos que hacen los jóvenes, qué es lo que nosotros hacemos para combatirlo? Porque nosotros no somos jóvenes. Porque claro. No. No, somos jóvenes. ¡Claro que somos jóvenes! No somos jóvenes. Aunque nos excluya, Vico, nosotros somos jóvenes. Y tenemos sentimientos. Sí, somos jóvenes. Yo soy una niña todavía. Ah, bueno. Okay, entonces estamos hablando acerca de los golpes de calor y lo que podemos hacer para sobrellevarlos, ¿no? Así es. A ver, ¿nosotros qué hacemos? Bueno, yo creo que es bueno darte más de un baño al día, ¿no? Cuidando el agua, tiene que ser rápido, pero sí, sí puedes darte dos, cuando menos. Dos veces. ¿Sabes qué hacía? ¿Cuál era lo que yo hacía? Bueno, lo que hacíamos en mi casa es muy chistoso. Entonces, bueno, ya ves que cuando abres la llave así nada más, sin tener que prender tu boiler, sale así hirviendo el agua. Sí. Entonces, nosotras metíamos en una bolsa así de esas transparentes, poníamos agua y las metíamos al congelador. Entonces, se hacía hielo y llenábamos nuestros cubos de agua y ya salía hirviendo el agua y remojábamos la bolsa con hielo. En lo que alistábamos, pues nuestras cosas, no sé qué, el agua ya estaba fría y el agua de la bolsa ya era agua otra vez, o sea, ya no estaba helada. Y nuestra agua para bañarnos, pues muy frescas, pues ya estaba riquísima el agua. Salías y sudabas otra vez, pero para la hora de bañarte estaba delicioso. Oye, está interesante eso, creo que lo voy a aplicar. Oye, un buen truco, sí. ¿Eh? Sí, lo voy a aplicar. Y sabes qué es lo padre, porque volvíamos a sacar la misma bolsa y la volvíamos a meter al congelador, entonces no desperdiciábamos agua. ¡Oh! ¡Épico! ¡Muy consejo! Estrellita, pero muy bien la ecología. ¿Yo qué hago? Bueno, en mi casa somos muy dados a tomar jugos naturales, entonces la sandía y el melón son unas frutas que son muy frescas, entonces hacer jugo de sandía y de melón como que sería muy bien porque te refrescas. Eso es muy bueno. Yo, bueno, en mi caso, mantener la casa abierta, o sea, ventanas, puertas, para que entre el poquito de aire que haya. Aunque se te ensucie, no importa. No importa. Sí. Después barres, ahí trapeas claro. Y todo. Exacto. Pero sí, bailando. Tener la casa abierta, porque después ahí se concentra todo el calor. Entonces estás adentro y se siente horrible, entonces abrir ventanitas. Y consumir mucha agua, aunque eso no tengas sed, ¿eh? Aunque no tengas sed, tome mucha agua, 2 litros de agua al día, son muy buenas y además te ayudan a bajar. Y un buen tip es llenar una botellita de agua para que la tengas contigo durante todo el día, así. Si se te olvida, como que, bueno, ya te vas acostumbrando a que, tengo la botellita y aunque no quieras inconscientemente, como que, bueno, ya la vas a tomar. Y sabes que igual, esa botellita de agua, a veces muchos dicen, no puedo tomarla porque está caliente, que no sé qué. Pero a veces cuando estamos en la calle y nuestro cuerpo está muy caliente, es lo mismo cuando vas a hacer ejercicio y está muy caliente tu cuerpo, no puedes tomar agua fría porque te va a hacer mal. Entonces está bien que el agua esté a la temperatura del ambiente. Es muy importante tener muy en cuenta que estos tips que les estamos dando, sobre todo a los niños, a los ancianos y a las personas que tienen alguna enfermedad, es muy importante porque ahorita en la época de calor es cuando como que el bochorno llega mucho. Entonces estos tips les ayudan mucho y también acercarse a su centro de salud más cercano, porque nosotros podemos darles tips, pero si de repente sufren un golpe de calor o alguna síntoma de deshidratación, tienen que estar muy pendientes, no más así como que para que estén, ya saben, para que estén claro. Y bueno, chicas, ustedes nos prepararon una cápsula, sí. Si me equivoco, ¿no? Sí, está padrísima y no se la pueden. ¿De qué se trata? Acerca del calor. La calor. Pues, ¿qué les parece si vamos a verla de una vez? Vamos. Perfecto. Corre video. Los golpes de calor se dan cuando estamos expuestos a altas temperaturas por periodos muy prolongados de tiempo, lo que ocasiona que nuestro organismo presente algunos malestares, como lo son vómitos, dolores de cabeza, cansancio, fatiga y por supuesto deshidratación. Es por eso que les traemos unas recomendaciones. Como consumir abundante agua, no importa si tienes sed o no. Comer más frutas y verduras porque contienen cantidades relativamente altas de agua y un buen equilibrio de sal. Cubrirse la cabeza con gorros o pañuelos para protegerse del sol utilizando ropa ligera, amplia y de colores claros, así como también utilizar lentes. Desconecta tus aparatos eléctricos que no están en uso. Mientras menor sea la energía consumida, menor será la temperatura. Asimismo, contribuyes a mejorar la calidad del ambiente y del aire. También es importante buscar lugares con sombra. Y evitar hacer ejercicio estando expuestos al sol porque es mayor el desgaste. Es importante cuidar tu piel y evitar que sufra quemaduras. Es por eso el uso del bloqueador y evitar el bronceador. Bien, amigos de Yucatán Joven, bueno, después de esta cápsula, se encuentran con nosotros en el foro Carol y Víctor de IESEC. Nos van a explicar un poco de qué se trata esto. Primero que nada, muy buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Hola, gracias. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Oigan, y ahora les vamos a pedir que nos expliquen, en qué consiste IESEC, qué es, exacto. De dónde surge. Bueno, IESEC es una organización internacional, es la organización internacional de jóvenes más grande del mundo. Okay. Lo que hace es crear experiencias de liderazgo y potenciar el liderazgo humano de los jóvenes en todo el mundo.
Ok, ¿y cómo hace esto? Esto lo hacemos por medio de tres programas, ¿no? Tenemos el primer programa que se llama Trabaja este verano. Okay. El segundo programa se llama Experimenta el mundo. Y el tercero es como para formar parte de un comité local en alguna ciudad de todo el mundo, de los 114 países en los que estamos. Ok, y por ejemplo, el de Trabaja este verano, ¿de qué se trata? Bueno, pues mira, entras a una plataforma, ahí se encuentran todas las empresas a las que estamos, tenemos un convenio. Okay. Entonces, tú por ejemplo que te quieres ir al extranjero, pues entras, encuentras la empresa y pues te vas directamente al país en el que quieres trabajar. Entonces esta empresa te da como que un pago remunerado. De acuerdo, ¿y quién puede hacer esto? Puede ser cualquier joven estudiante. ¿Tiene que tener alguna edad específica? Claro, entre los 18 y 29 años. El requisito es ser estudiante. Ok. Sí. Y pues es básicamente como una entrevista de trabajo, o sea, tú ahora sí que presentas tu solicitud, te entrevistan cuatro personas como una entrevista de trabajo normal, y si resultas apto para permanecer a la asociación, ya ahora sí que tienes acceso a la plataforma virtual que es la de ISEC, y es así como una bolsa de trabajo, pero en lugar de buscar trabajo en tu estado, en tu ciudad, buscas trabajo en el mundo, ¿no? Ok, nos mencionaban que es cualquier estudiante, pero ¿es estudiante universitario? Así es, debes estar en la universidad o máximo haberte graduado 2 años. Ok. Y sin embargo, si estás estudiando alguna maestría, puedes aún irte al extranjero siempre y cuando cumplas con el rango de la edad. Estés entre esos 2 años de haber egresado de la universidad. Así es, sí. Y es muy importante de que tengan alguna validación de que sepan inglés. Okay. De acuerdo. Así ¿Y cómo, cuál sería la que nos recomendarían? Pues la verdad es que los dos programas están muy padres. El de voluntariado es padrísimo porque ya te puedes ir en verano o en invierno. Y pues creas como que ese vínculo con la otra cultura y pues vives otras experiencias, ¿no? Y pues lo mismo con el de trabajo, pero ya es como que más serio. Ok, wow. Y si alguno de los jóvenes que nos está viendo en este momento está interesado, ¿a dónde puede acudir? Sí, estamos en Facebook como ISEC Mérida México y en Twitter como ISEC Mérida Mex. Ok, bueno, pues entonces ya sabemos perfectamente cómo obtener la información, ya sabemos qué hacer y todo, así que pues bueno, no queda más, ya tenemos las herramientas acá, como siempre les decimos en la secretaría, así que pues bueno, pues vamos a continuar con el programa. Muchísimas gracias a Carol y a Víctor. No, muchas gracias. Y bueno, si desean obtener más información, va a aparecer aquí abajo todo para que los contacten. Así muchísimas gracias. Continuamos con más de Yucatán Joven.